¡Se viene, se viene! ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos iniciando otra edición de CDS Deportes a través del Canal del Sur. Primera edición para este año 2018. Con nuestros mejores deseos de que este sea un año muy bueno para ustedes, para su familia y principalmente para la gente que de una u otra manera está ligada en el quehacer deportivo. Programa de mitad de semana, temas a fondo. Vamos a analizar lo que fue el 2017 en el ámbito del deporte, con dos destacados dirigentes deportivos. Germán Saldivia, que es tesorero de la Asociación de Fútbol de Ancud, tesorero de ABA Ancud y tesorero de la Asociación Regional de la Región de los Lagos en el fútbol. Nos va a entregar su visión en torno a lo que fue el 2017 para el ámbito del deporte. Y también con Arturo Viveros, que es secretario de ABA Ancud, presidente de la Asociación de Básquetbol de Ancud. Con ellos dos analizaremos lo que fue el deporte en Ancud en el año 2017. Hacemos una breve pausa, ya estamos con Germán Saldivia. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pisos, salón cama y pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con 4 modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikelenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Shell, Móvil, Castrol, Chevron y Federal en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikinenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. Se termina el año 2017 y damos vida al 2018 con grandes desafíos en el ámbito del deporte. Pero, ¿qué nos dejó en lo deportivo el 2017? Hay hechos relevantes que pudiéramos compartir con ustedes, que pudiéramos discutir. En una ciudad que vive gran parte de su vida anual en torno a las actividades deportivas. No son muchas las entretenciones y las actividades que ocurren aquí en esta parte del sur. Claro, hay también actividades en el ámbito de la cultura. Pero el deporte es lo que lleva más gente a los recintos deportivos. Vamos a compartir con Germán Saldivia, que normalmente comenta con nosotros algunos temas importantes en el ámbito del deporte. Lo hemos invitado para que, de una u otra manera, terminemos este 2017 y comencemos el 2018 sabiendo en qué estamos en el ámbito del deporte. Germán, primero que nada, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Juan Arce. Aquí estamos ya cerrando el año, ¿cierto? Y muy agradecido, porque este canal y usted en particular siempre ha sido llano a colaborar con dar a conocer todo el mundo deportivo. Usted es una persona que está ligada en las dos disciplinas deportivas más populares en Ancud, el fútbol y el básquetbol.
Así que creo que debe tener una mirada en torno a lo que ha sido el deporte para este año 2017. ¿Cómo usted puede definir lo que ha sido las actividades deportivas? Por supuesto, de una manera bastante general, en la comuna de Ancud. Yo creo que se avanza. Cada año queremos hacer más cosas. El fútbol ha retomado su rumbo. Para nosotros el comienzo del año fue lapidario para el fútbol local. Nos supimos resolver nuestros problemas internos y nos farreamos un nacional que pudo haber dejado mucho rédito en el ámbito administrativo, en el financiero, no fue así. Pero en el ámbito deportivo, Ancud, yo creo que con un cuarto lugar a nivel nacional, un hecho histórico, segunda vez que le pasa a Ancud. Comenzamos bien el año y después vaivenes administrativos, directivas que se iban, directivas que asomaban por ahí. Se pudo llegar a un consenso, buscar un presidente del fútbol y con eso se logró restablecer las competencias. Yo creo que estamos muy al debe todavía con los menores. Nuestras competencias de menores no han podido tomar esa fuerza que tenían antaño. Hoy día hay que sentarse a conversar entre muchos ámbitos para poder llegar a un acuerdo de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros partimos una competencia en una fecha donde también la municipalidad partía con una competencia similar, por lo tanto, esos son los hechos que hay que ir mejorando. El fútbol estuvo en dos competencias de menores. En una no nos fue bien, no pudimos clasificar en la fase de grupo en la isla, en la otra pasamos, pero quedamos eliminados con Puerto Montt. Es la copia fiel de lo que está pasando en las competencias menores. Yo creo que el día que nosotros armemos buenas competencias de menores y tengamos cuerpos técnicos que trabajen el año redondo, Ancud no tendría que tener ningún problema para poder llevar la batuta así como hoy día la lleva Castro. Por otro lado, en el regional de clubes seminario tuvo la oportunidad histórica de haber sido bicampeón regional, no pudo por una diferencia de gol. Yo creo que ahí administrativamente Seminario igual tiene que hacer un mea culpa. Ellos no debieron haber aceptado, ¿cierto?, que una definición de un campeonato tan importante como un regional de clubes se dé a través del gol. Yo creo que no, una instancia así no puede ser. Tendría que haberse llevado un tercer partido y ninguna duda me cabía a mí que el Atlético Seminario le quitaba el cetro a Cumey. Y hoy día, bueno, para finalizar ya el fútbol amateur, quedan dos fechas para que terminen con un Seminario campeón, que ya conversábamos la vez anterior, que está un peldaño por sobre el resto de los clubes. Ya con un Fátima que va a dar mucho que hablar y prácticamente clasificado también al regional. Y después ya vienen otros clubes que darían vía, ¿cierto?, a la liguilla para poder clasificar los dos clubes. Hoy día ya podemos decir con bastante responsabilidad que Ancud va a llevar cuatro clubes, históricamente eran tres. Bueno, en un principio fue uno y así sucesivamente. Hoy día van cuatro por Ancud. Así que esperemos que esos clubes ya en la primera quincena de enero, cuando sea la premiación de fútbol amateur, estén como ya oficialmente acotados para que puedan hacer todos sus movimientos internos, la asociación entre en receso y haya la posibilidad de que puedan repetir las actuaciones del fútbol ancuditano en el regional de clubes. Podríamos decir que en el año 2017 el fútbol en Ancud ha quedado, sumando y restando, ha quedado debiendo. Debiendo. Y se lo manifiesto porque estuvo el hecho más importante que aspira toda asociación, organizar un campeonato nacional. ¿Cree usted que es bueno conformarse con un cuarto lugar cuando todos los que organizan los campeonatos nacionales lo organizan para ser campeones? No, evidentemente que no, don Juvenal. Lamentablemente yo fui parte de todo este embrollo que se armó y eso. Igual tengo que hacer mi mea culpa. Yo creo que debía haber más fuerte en algunas decisiones, no sé. Yo creo que en el Nacional quedó en evidencia lo que pasa en Ancud cuando se producen estas grandes cosas, siempre entran esas envidias, esas cosas que nos llevan a que Ancud de un tiempo a esta parte haya quedado un poco retenido en algunas cosas y el deporte no es la excepción. Y como usted bien lo dice, el Nacional cuesta tanto traerlo y yo creo que nunca más volverá un Nacional a ese nivel adulto a Ancud y lamentablemente no supimos hacerla para ganarla. Perfecto. Además de eso, de otros temas,
Partió una nueva directiva del fútbol con ideas renovadoras, con mucho ánimo, con muchas ganas, pero al final terminan prácticamente peleándose los dirigentes de la asociación con el Consejo de Presidentes. Lo digo peleándose, sí, no de una manera de agarrarse. No concordando. Exactamente. Buscando siempre las diferencias. En lugar de aunar los esfuerzos para levantar el fútbol, poniendo palitos en el camino para que esto no funcione. Sí, yo creo que hay muchos dirigentes que piensan que la cosa es fácil en una sola reunión al mes y mandar al delegado en cuatro reuniones al mes. Yo creo que el Fulham Club así no va a despegar. Yo creo que hay mucho que hacer, mucho que reevaluar. Hay clubes que tienen que hacer mea culpa y que no. Yo creo a mí me hubiese gustado una asociación bien empoderada con 6 o 7 clubes y no con 10 que andemos a media. Yo creo que hay muchos clubes que tienen que hacer un mea culpa. Un club estuvo acéfalo de directiva todo el año. Otro club no tiene 3 jugadores federados en los registros de ANFA Nacional. Y así sucesivamente. Entonces, mientras nosotros no arreglemos nuestras casas, es imposible que se arregle el barrio. Ahora, el otro gran tema, son 3 los temas que creo yo que quedan debiendo en el ámbito del fútbol en este año que se termina, el nacional, el tema de la relación de los dirigentes y la formación del fútbol ancubitano, las series menores que usted ya lo de una u otra manera lo ha señalado, porque me parece que muchas veces se da más importancia a las series senior, másteres, y no le damos tanta importancia a la formación donde está la base de lo que va a ser el fútbol más adelante. Sí, o sea, lamentablemente nos quedamos en el discurso, digo yo, y no hacemos lo que realmente haría un club inteligente, una institución inteligente. Yo creo que no hay mejor receta, o nadie ha inventado nada mejor que trabajar con chicos que sean empoderados en tu club, que quieran la camiseta de tu club, que tengan arraigo con tu club. Y lamentablemente las instituciones no la están haciendo, a excepción de algunas instituciones que ya están muchos años en el fútbol y que siguen haciendo un trabajo, si bien pausado en algunas instituciones, pero yo creo que esas instituciones son las que más adelante, a futuro, van a mucho que hablar y no van a tener que andar comprando jugadores como hoy se estilan de fútbol amateur. Germán, usted también es dirigente de Abancud. ¿Cómo podría usted evaluar lo que ha sido el trabajo de Abancud hasta la fecha? Bueno, yo creo que el básquetbol el año 2016, ¿ya? Sí, el 2016 tuvo un quiebre que casi fue lapidario, o sea, había muchas deudas, muchos jugadores disconformes, la liga prácticamente estuvo a punto de darle finiquito a Ancud. Se hizo una directiva también de mancomunión, se coordinó mucho con las autoridades de turno, etcétera, etcétera, y eso conllevó a que hoy día el básquetbol haya recuperado el sitial que siempre debe tener Ancud. Ahora estamos en una posición que es expectante. La liga, si bien es cierto, está llegando a la medianía de la participación. Yo creo que ha sido un año de dulce y de agrar. Recién conversábamos fuera de cámara que lamentablemente viene Arteaga por primera vez a Ancud, por decirle una cosa, y se lesiona. Hacemos un tremendo esfuerzo de traer a uno de los mejores jugadores del ámbito nacional, que es Sebastián Chapita Suárez, y lamentablemente sufre una lesión más o menos de gravedad también. Acertamos en traer un profesor que se dedica a trabajar como Pisani, y por ahí se le enferma el papá y por opciones de vida decide volver a su tierra natal. Hoy día vamos y con mucha garra, y sin Sebastián Suárez le ganamos a un Valdivia que tiene mucho más presupuesto que Ancud, aunque la gente diga lo contrario. Y lamentablemente Jonathan Machuca, igual por una opción de vida, decide volver a su país. Entonces, parece que siempre nos está faltando la pizca de suerte nomás para. Pero independientemente de aquello, la gente está encantada nuevamente con el equipo. El equipo estaba funcionando. Hasta este minuto es el único club que no ha hecho cambio, va a tener que hacerlo forzadamente. Sí. Y de una u otra manera, los temas económicos que han sido los fantasmas que han acompañado a muchas directivas,
se han ido solucionando de una u otra forma. Sí, estamos muy preocupados hoy día para poder resolver estos dos meses que son re complicados, que era noviembre y diciembre, y que estaban proyectados que iban a ser complicados, pero de una u otra manera yo creo que se ha sentado un poco más de credibilidad. Al menos no se le ha mentido a los jugadores. En realidad, en esto uno tiene que ser muy responsable, porque si bien para nosotros esto es ad honore y es un deporte que queremos mucho, hay que entender que para los jugadores es su trabajo, para el cuerpo técnico es su trabajo, y que duda cabe que si nosotros le fallamos, esto se comienza a desmoronar de nuevo. Comienza el 2018. Para el fútbol, a usted, ¿qué le gustaría pedir? Si hubiera que pedir algo, ¿qué le gustaría pedir para el fútbol? Mucha unión, que los dirigentes se miren a la cara y los que están sobrando que decidan solo la partida. Yo no soy nadie para evaluar a otra persona, pero en todo este tiempo he visto que hay mucha gente que no le gusta nada y que vive en un mundo que no es real. Hoy día las cosas cuestan. Hay que tener presupuesto, hay que trabajar, hay que hacer lobby, hay que postular a proyectos. Caso contrario, nuestras actividades lamentablemente no funcionan. Así que no solamente unión, a la gente nuestra de Ancú, que siga apostando por su equipo de básquetbol, a la gente que le gusta el fútbol, que siga apostando por el fútbol, que acompañe fecha a fecha. Esa luquita que pagan, esos 1.000 pesos que pagan en el estadio, sirven sobremanera para poder solventar la actividad. Ya dije que el deporte no se financia solo. En el tema del fútbol hay que pagar desde que la persona que corta el boleto, los árbitros, el turno, etcétera, etcétera. Así que el deseo es que nuestro deporte, cierto, como ha sido el embajador de estos últimos años, en el caso del básquet, hay que hacer una reevaluación del comienzo de año y no tengo dudas que el equipo va a llegar muy alto. Ahora, el deseo mío personal sería que Ancú de una buena vez por todas toque el cielo y vuelva a ganar un campeonato de liga, que no lo hemos ganado nunca, a diferencia de nuestros vecinos de Castro. Así que, nada, solamente eso, buenos deseos para todo el mundo, para la gente del deporte, para la gente de Ancú, que tiremos la comuna para arriba, que ya dejemos la envidia y todos esos entuertos del lado, que resolvamos que si nosotros vivimos acá, tenemos que en primer lugar tratarnos bien con nosotros mismos. A mí me parece también que el año 2018 debería ser el año en que se consolide la unidad de la gente del deporte, que no hablemos de los futbolistas, de los basquetbolistas, de otras disciplinas deportivas, porque se hacen muchas cosas, sí, pero por separado, y cada uno trata de llevar el agua para su propio molino. Entonces creo que hay que generar una instancia en que puedan los dirigentes de las diversas disciplinas encontrarse y ver de qué manera se va colaborando y se va haciendo un trabajo que beneficie al deporte, ¿no le parece? Sí, yo creo que se ha perdido el norte en ese sentido. Yo creo que los consejos locales de deporte eran como las empresas llamadas a unificar el deporte. Sería bueno replicarlo en algún momento. Yo creo que hay una crítica bien sana que el Consejo Local en los últimos años se dedicó a cobrar y administrar las horas del gimnasio, ¿no? Pero sería muy bueno, como dice usted, aunar esfuerzo y sentar las bases. No sería malo que de repente las directivas de la gran mayoría de los deportes en algún momento se reúnan una vez al mes, por decir una cosa, y planificar y proyectar cosas que, por ejemplo, cuando tengamos básquet de local, nuestra competencia de fútbol no mande los partidos más interesantes en el mismo horario, por decirle una cosa, que sería bastante interesante. Una corrida atlética sea un día que podría unificarse, que en la mañana sea la corrida atlética y en la tarde haya un partido atractivo de básquet, cosa que la gente que viene a correr también tenga el hándicap de quedarse a mirar el partido de básquet, porque no en todos lados se ve el espectáculo que se haga en Ancú. Bueno, con esos buenos deseos, lo despido a ustedes en esta edición. Ya tendremos durante el 2018 seguramente muchas oportunidades de volver a sentarnos para conversar frente a la cámara. Así que a usted mucho éxito también en todas sus gestiones. Usted es un destacado dirigente deportivo, así que qué desearle, que le vaya bien también en todo lo que emprenda. Gracias, don Juvenal, por sus palabras. En realidad
nosotros no fuéramos nada si los medios de comunicación no dan la cabida que nos las dan ustedes, así que éxito para ustedes, para Canal Sur, para Carlitos Soto, para Jorge, para usted, don Juvenal. Para Alex Cárcamo también. Para Alex Cárcamo, el flaco. Y nada, pues decirle a la gente de Vancouver, al comercio local, a los inversionistas que inviertan en estos medios de comunicación porque aquí se habla la realidad nuestra de cada día. Muchas gracias, Germán. Germán Saldivia, dirigente deportivo de Ancud, lo hemos invitado para evaluar lo que ha sido en el ámbito del deporte este 2017 que se nos va y el 2018 que comienza y que esperamos que sea un gran año para el deporte ancuditano. Servicio de vulcanización y cambio de aceite de los hermanos Waikelenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Chill, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos, servicio de vulcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Waikinenen en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Licadías, camino al agua potable, número 75 en Pudeto Bajo. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pisos, salón cama y pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con 4 modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Hablaremos en torno a lo que fue el 2017 en el plano deportivo con otro destacado dirigente de la comuna de Ancud. Él es secretario de Abancud, presidente de la Asociación de Básquetbol, un hombre ligado desde chico, desde joven, a todo lo que es el quehacer deportivo, con pasado por Europa, y está desde hace ya muchos años radicado acá. Es por eso que nos interesa mucho su opinión, en una forma de evaluar lo que ha sido el deporte en la comuna de Ancud para la temporada 2017. Arturo Vivero nos acompaña en esta oportunidad. Don Arturo, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Igualmente, don Juvenal, y bueno, siempre es un agrado estar aquí para responder y conversar sobre deporte. ¿Cómo cree usted que ha sido el año 2017? ¿Cuáles son los hechos que han marcado este 2017 que se termina? Bueno, yo creo que siempre hay hartos hechos que destacar en el ámbito deportivo. Y siempre obviamente hay algunos que resaltan o tienen más impacto que otros. Yo creo que bueno, que lo logrado por dos deportistas nuestros como Sebastián Carrasco y Bárbara Velázquez Mayerovich son de los hechos, yo creo, más destacables. Ser seleccionados chilenos de su categoría y haber obtenido importantes resultados a nivel sudamericano con nuestra selección son hechos importantes. Obviamente no es directamente de resultados obtenidos por selecciones o equipos de nuestra comuna, pero son resultados obtenidos por deportistas formados en nuestra comuna. Así es. Y bueno, para mí son, ya podríamos decir, son los hechos que se roban los flashes y las miradas. Y bueno, después obviamente hay siempre en distintos ámbitos deportistas que se destacan en sus distintas disciplinas, pero principalmente para mí este hecho es muy relevante, y después podemos ir desgranando otros hechos. El hecho deportivo más importante, diría yo, de la comuna Ancud fue el Nacional de Fútbol, que desafortunadamente no tuvo los ribetes que nosotros hubiésemos querido que ocurran, es decir, una selección de Ancud que sin pena ni gloria termina en cuarto lugar, un campeonato que no se aprovechó en la medida de la importancia que tiene. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su mirada?
Yo creo que ahí hay dos evaluaciones, una la organizacional y otra la deportiva. Yo creo que fue un muy buen evento deportivo, dicho por los dirigentes nacionales de ANFA, por las distintas delegaciones de todo el país. A pesar, como todos saben, de las distintas dificultades que hubo para organizar este campeonato, donde la municipalidad asumió con muy pocos días previos a la fecha de inicio del torneo, organizar este gran evento deportivo, se pudo sacar la tarea de forma digna adelante, y la verdad que hubo muy buena asistencia de público a los distintos partidos. Y obviamente en el ámbito deportivo, donde desde la municipalidad, desde el ámbito organizacional no se tiene mayor influencia, sino más bien a la organización que participa, que era la Asociación de Fútbol de Ancud, obviamente que era algo que no se esperaba. Tuvieron una larga preparación, también con un montón de inconvenientes, cambios de entrenadores, el nuevo entrenador era muy poco también del inicio de la competencia. Así que la verdad que obviamente, a pesar de eso, Ancud fue protagonista en gran parte del torneo. Hubo un partido con Castro en semifinales que fue muy desafortunado, goles anulados válidos. Y cosas que pasan en el deporte que permitieron que Ancud no estuviera en la final. Se perdió con el campeón y yo creo que igual es un resultado digno. Después ya jugar por el tercer y cuarto lugar es complicado, sabiendo que estuvo tan cerca de la final, y eso obviamente empañó un poco lo que fue el Nacional de Fútbol, pero yo creo que fue un gran evento para la comuna. El año 2017, a comienzos del 2017, termina la Liga Nacional Directiva Yespalding con Ancud llegando a la final de la Conferencia Sur. Hace algunos días incluso me deleité viendo el séptimo partido con Valdivia allá en Valdivia, ¿no? Y uno saca algunas conclusiones. ¿Qué le pareció a usted la participación de Ancud que llega hasta esas instancias? Bueno, yo creo que tiene algunas similitudes con lo que hablábamos del Nacional de Fútbol y el tema organizacional y los problemas dirigenciales que ahí también hubieron. En Abancud también hubieron muchos problemas al inicio de la temporada de la Liga Nacional 2016-2017. Y la verdad que se lograron reconducir hacia finales del 2016 y principios del 2017. Con cambios de dirigencia, entrenador, haciendo algunos ajustes a la plantilla, y la verdad que fue un viendo cómo venía la situación, fue un resultado, fue algo positivo, pero no deja de quedar ese gustito amargo que después de haber derrotado a Valdivia se podría haber aspirado a algo Algo más. más, sí. Yo creo que un aroma a conformismo después de esa épica, de ese épico séptimo partido en Valdivia, de todo en general, del público, de los dirigentes, de todo el mundo, un poco de dejarnos llevar por la emoción y la efusiva clasificación. Y nos costó meternos en la serie, lo cual significó que nos costaran los dos primeros partidos en Osorno. Y eso obviamente después fue muy difícil revertirlo, y jugamos ante a un gran rival, pero yo creo que si bien viendo cómo se tomó el club y en la situación que estaba desde el ámbito dirigencial, organizacional y deportivo, fue obviamente un hecho relevante del 2017, pero siempre queda también ese gustito amargo como quedó con el Nacional de Fútbol. 2017 termina con la liga en la fase 2017-2018 con Ancud en tercer lugar, cumpliendo un muy buen trabajo, aunque a fin de año comienzan a surgir los fantasmas en el equipo Ancud, por un jugador que se va, por otros que parece que no están rindiendo tan bien, en fin. Me gustaría hacer un paréntesis, le respondo enseguida a su pregunta, que yo creo que hubo un hecho relevante ahí que quizás porque no se obtuvo el título pasa desapercibido. Yo creo que la campaña de Liga Saesa Claro. en adultos y en menores
fue nuevamente reposicionar a Ancud entre los grandes de Liga Saesa. Sí, tiene razón. Con jugando cuadrangulares finales o finales en tres categorías de las cuatro puntuables, de sub 13, sub 15, sub 17 y adulto. Perdiendo una final amargamente también con Valdivia, pero donde Ancud no estaba hace muchísimos años, uh-huh. disputando una final. Uh-huh. También es un hecho relevante que también nos dejó un sabor amargo. Y como dice usted, en esta recta de inicio del 2017-2018 de Liga Nacional, hemos tenido muchos inconvenientes desde el punto de vista lesiones y conformación del equipo. Pero así todo el equipo ha competido a gran nivel. Hoy día tenemos la chance de pelear por el segundo lugar todavía de nivel de conferencia. Algo que nos daría en los primeros dos playoffs o en el playoff de semifinal de conferencia ventaja de localía. Y hay que pelearlo hasta el final. La lesión de Sebastián Suárez obviamente que nos ha perjudicado. Y así todo el equipo, si no mal no recuerdo, de los últimos nueve partidos jugados sin Sebastián ha ganado 6, ha perdido 3. Lo cual es un récord que quizás cuando nos dijeron de la lesión de Sebastián... Sí. Para muchos era impensado. Se vino el punto abajo. Exacto, y lo hemos sabido sobrellevar. Ahora tuvimos otro duro golpe, que es la ida de Jonathan Machuca. Otra vez se nos vino el punto abajo. Otra vez se nos viene el mundo abajo. Sumado que, obviamente, perdemos o no tenemos dos jugadores que han sido relevantes en este inicio de campeonato. Suplir a uno es difícil, con la importancia de Sebastián, pero el conjunto lo ha sabido suplir. Obviamente que suplir a dos jugadores... va a ser muy difícil, sobre todo que quien llegue va a tener nada de preparación para estos próximos partidos, si es que alcanzamos a hacer las gestiones para que esté este fin de semana, y la verdad que obviamente va a ser un fin de semana muy duro para nosotros. La ida de Jonathan nos ha golpeado duro, no solo por su vida, sino que también por la fecha y los momentos en los cuales se va. Es una fecha muy, muy difícil de trabajar. Obviamente ningún jugador está dispuesto a viajar en Año Nuevo ni días previos al Año Nuevo. Y todas las conversaciones se reactivan el día 1, el día 2 de enero, que es cuando ya empiezan todos a tener mayor claridad. Hay muchas ligas en el mundo que en este momento son los momentos de los recambios de jugadores. Entonces estamos compitiendo contra ligas como Argentina, Uruguay, Europa, que están cambiando jugadores. Y la verdad que se nos ha hecho muy duro, muy difícil encontrar un jugador con el presupuesto que tenemos, de la calidad que tenía Jonathan, que nos entregue lo que nos entregaba Jonathan, que tenía unas características muy especiales, obviamente, que es un jugador armador, no un jugador anotador por excelencia, sino que, bueno, terminaba anotando, pero era un jugador que armaba el juego principalmente, y eso nos está costando encontrar con la pieza que sea lo más parecido a eso, para que obviamente se altere lo menor posible el conjunto. Arturo, es muy difícil en 10 minutos resumir lo que ha sido la actividad deportiva de un año, porque hay otros hechos relevantes, otras disciplinas, pero en general su mirada, usted es el encargado de la Oficina de Deportes además, en general, ¿usted cree que Ancud es una comuna donde el deporte juega un rol importante? Sí, yo creo que siempre lo he dicho, para mí Ancud... creo y tengo la sensación, y también porque lo converso con distintos personeros de la provincia y de la región, es un líder deportivo a nivel provincial, a nivel de Chiloé, y yo creo que a pesar de que somos una comuna pequeña, también tenemos cierta relevancia y presencia a nivel regional. Hay hechos que durante este año han sido importantes, el rescate del boxeo con veladas excepcionales, con muchísimo público en el gimnasio fiscal, lo que hace el atletismo o ha hecho el atletismo en sus distintas organizaciones de eventos, pero principalmente también con los resultados destacados de Chico Alderete, que también ha tenido relevancia a nivel de Juegos de la Araucanía, a nivel escolar, a nivel de competencias nacionales, lo que hace día a día y mejora poco a poco el tenis de mesa en la comuna. Competidores en Jiu-Jitsu que están viajando permanentemente y obteniendo medallas, el fútbol amateur con la participación de nuestras selecciones menores, los equipos que juegan en los regionales, en nuestras ligas rurales y también la participación de nuestros equipos rurales
en las distintas competencias de ANFUR y las otras que está trabajando AFURA. Es decir, se me puede escapar alguna actividad, pero la verdad que para mí es una comuna que tiene mucha participación deportiva. Yo creo que también hay deportes incipientes que tratan de nacer, como el pádel, el rugby, que están ahí hace bastante tiempo, o un par de años, pero que luchan por mantenerse activos y avanzar y crecer. También lo que puede ser el patinaje, que nosotros hemos hecho algunas cosas en el verano pasado. Lo que puede ser también el kayak, la natación y los deportes ligados al deporte náutico. Yo creo que Ancude es una comuna deportiva. Nos falta, obviamente, en algunos deportes, en mejorar la parte organizacional, la parte institucional, para obviamente dotarla de una mejor base para avanzar, pero sin lugar a dudas en algunos deportes somos referente regional, provincial, regional y nacional e internacional, como lo es en el básquetbol, donde obviamente ganar unos Juegos de la Araucanía con presencia de tres jugadores ancuditanos, con un entrenador que es nuestro, que es Emiliano Cuccetti. Participar permanentemente con selecciones escolares en sudamericanos, en nacionales. La verdad que tenemos que cuidar eso, tenemos que también potenciar eso, pero también tenemos que tratar de potenciar las distintas disciplinas deportivas que son incipientes, que pueden haber muy poca gente que las practica, pero que van tratando de crecer. El voleibol también hace sus esfuerzos con distintos profesores que trabajan desde el ámbito escolar. Y te digo, se me puede quedar algún deporte fuera, claro. pero la verdad que uno trata desde la oficina, siempre con los escasos recursos que uno tiene, de tratar de ir apoyando la diversidad deportiva, porque obviamente es importante que también todos, con sus distintas necesidades, se sientan apoyados. Yo creo que tenemos que seguir tratando de incentivar la práctica deportiva, porque la verdad que obviamente esto no es algo que haya inventado yo, sino que a mayor práctica deportiva, sin duda que tendremos menos comunidad enferma, y la verdad que eso es importante. Arturo, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Suerte en este 2018. Muchas gracias, Juvenal, y suerte para todos. Arturo Vivero, destacado deportista, dirigente deportivo de la comuna Ancud, que ha estado aquí conversando con nosotros y analizando lo que fue el deporte en Ancud durante el año 2017. Y así, de esta manera, estamos llegando al final. Termina aquí otra edición de CDS Deportes a través del canal del Sur. Ha sido grato poder compartir con ustedes este primer programa del año 2018. Gracias por acompañarnos y, si Dios quiere, será hasta una próxima oportunidad.